gente que probablemente hoy se la pasó como Gustavo Gravia o Diego Brancatelli durante horas tratando de poder anotar a su viejo o a su vieja, como vos o como yo. Acá de este lado, mostrame, somos los idiotas que en el día de hoy, como enormes pelotudos, estábamos delante de una computadora que no funcionaba. Y cuando dijimos, che, no funciona, no funciona, te mandan a 147, que tampoco funciona. Pero si sos amigo de este señor, ibas al ministerio, como Horacio Verbisky, y te vacunaban. No solo Horacio Verbisky, de él vamos a hablar bastante. Porque en realidad, si mirás la foto, el poder está acá, ¿eh? Totalmente. Sí. El poder permanente es este, no se equivoquen, ¿eh? Este es pasajero, vale, este lo sacan y lo ponen, mínimo. Este lo tiran, lo sacan, este es anecdótico. El poder está acá, ¿eh? El golpe de hoy es este, ¿eh? Acá está el golpe de hoy, ¿eh? Se autodestruyó un señor que era el dueño moral del país. Un señor que había que leerlo a partir de la 1 de la mañana de los domingos a ver quién era bueno y quién era malo en Argentina. Un señor que confunde que una empresa gane plata con fuga con una impunidad monumental. Un señor que no tuvo ningún reparo, él que habla de impunidad, para levantar el teléfono y preguntarle al ministro cómo podía vacunarse. Acá el tema es este, además. Que haya un desequilibrado que haga eso, un tonto, un loco, un impune, puede pasar. Para que haya alguien que lo atienda y lo tome en serio, no. Por eso se va Ginés. Hijos de puta que no quieren hacer la lista para vacunarse y acá y en Estados Unidos. En todos lados. El problema es quién atiende el teléfono, macho. Hay otro problema. ¿Y quién deslinda la responsabilidad? Ahora vamos a mostrar la carta. La carta da asco, la carta de Ginés. Pero ahora vamos a contar otro tema. Primero, Verbisky lo cuenta en la radio de Navarro, que Rápido de Reflejos lo echó a patadas hoy. Ya lo saben, ¿no? Sí. Navarro lo echó de su radio. Sí. Verbisky lo cuenta cagándose de risa. ¿Ustedes han escuchado el audio completo de Verbisky? Sí. Sí. Se ríe el tipo. Pero no se ríe, se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros. Él creyó que si él lo contaba, minimizaba lo que él ya sabía. Ahora estábamos con Claudio y con Nacho Ortelli. Hola, Nacho. Hola, Carmela. Buenas noches. Rearmando la historia. ¿Por qué Verbisky lo contó? Claro. Porque Verbisky sabía que Nacho y otro periodista más tenían la historia. Entonces él dijo, lo cuento yo riéndome. Intentó arrastrar a otra persona que no tiene nada que ver con el tema, de quien vamos a hablar porque es anecdótico, pero intentó arrastrar a otra persona que no tiene nada que ver. Y dijo, y con esto zafo.